Saludamos muy cordialmente a los espectadores de De Par en Par. Iniciamos nuestro programa de hoy con un reportaje sobre la pastoral penitenciaria de nuestra diócesis y su campaña de Navidad. Seguiremos con noticias de la Iglesia Universal y especialmente del Papa Benedicto XVI. Tendremos a continuación una sencilla reflexión sobre el Evangelio del domingo y nos despediremos con el Encuentro Diocesano de Niños celebrado recientemente en Alicante. Soy Antonio Martínez, doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones. En la actualidad me encuentro trabajando como profesor en el Colegio Diocesano San Juan Bautista. Además, dedico parte de mi tiempo en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Biar. Concibo la vida como una vocación, como una llamada de Dios para entregarnos a los demás, en especial en mi caso para los jóvenes. Por ello, dedico tanto tiempo a esto, para que encuentren también referentes que les acerquen a Jesús y crezcan en su propia fe. Por ello, la vocación y la primera vocación es la vocación a la vida, pero también la vocación al amor y a los demás. Un saludo muy cordial para todos, queridos espectadores de nuestro programa diocesano De Par en Par. Bienvenidos una semana más. Posiblemente en estos días previos a la Navidad hayáis visto en los medios de comunicación diocesanos el eslogan Navidad, Dios Amor encarnado para todos. Pues ese es el lema este año de la campaña de pastoral penitenciaria. Pero, ¿qué es la pastoral penitenciaria? ¿Para qué piden ayuda? A estas y a otras preguntas relativas a la labor de la Iglesia en la cárcel responderemos hoy en nuestro programa de Par en Par. Esta es el aula del Colegio de los Jesuitas de Alicante. Es el lugar habitual que utiliza el voluntariado de pastoral penitenciaria para reunirse. Alrededor de 50 personas de toda la provincia coinciden aquí esta mañana. Son voluntarios de las tres prisiones que hay en el ámbito de nuestra diócesis: Alicante 1, Alicante 2, que está en Villena, y el Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario. La pastoral penitenciaria es la acción de la Iglesia diocesana con la población reclusa. Sabéis que tenemos tres prisiones en la provincia: el Hospital Psiquiátrico Penitenciario, Alicante 1 y Alicante 2, que es Villena. Y es toda la acción evangelizadora y sociocaritativa que hacemos con la población que está en prisión y también con las familias de los presos principalmente. La función del voluntario es muy importante, ¿no? Lo hemos comprobado que son muy importantes. Pero ¿cuáles son las claves en su formación para que puedan darlo todo a los presos? Fíjate que yo siempre digo que el voluntariado en prisión es fundamental. Además, la propia administración penitenciaria entiende que es fundamental la figura del voluntariado, porque el trabajo que realiza el voluntario en prisión es algo que nadie puede hacer, que es una llegada de aire fresco a la prisión, es un aire de libertad, es otra forma distinta acercarse al interno, porque es una relación libre. Simplemente el voluntario de pastoral penitenciaria es una persona formada. Nosotros tenemos reuniones de formación 6 veces al año, coordinación de las prisiones, dando una triple dimensión de formación, ¿no? Que es la formación jurídica, la formación social y la formación pastoral o más evangelizadora, ¿no? Y entonces el voluntario, independientemente de la actividad que haga, talleres, valores humanos, acompañamiento a las Eucaristías, sobre todo intenta ser presencia de Cristo liberador, de Cristo paz, de Cristo esperanza en el mundo de la prisión, que sin duda es un mundo en el que se necesita mucha esperanza. La reunión de este grupo comienza con un breve espacio dedicado a la oración y también a la reflexión personal. ¿Cómo se llama? Me llamo Pepi Pérez. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo lleva como voluntaria en la pastoral penitenciaria? Pues alrededor de unos 13 o 14 años. ¿Y cómo está siendo su experiencia trabajando allí? ¿Qué función tiene? Muy positiva. Muy positiva, porque solamente sentirte que estás con personas y ya es agradable el trato. Llevo entrando, como eso, 13 o 14 años. Estuve primero en Eucaristías acompañando, luego estuve en acogida y sigo en acogida, que consiste en las chicos, chicas que van a salir con permiso, recogerlas en el centro, llevarlas a la casita de acogida, que disfruten de su permiso y luego regresarlos al entorno. Y ahora últimamente sigo con la acogida y estamos, otra compañera y yo, llevamos un coro en el módulo de mujeres.
y fabuloso, estupendo. Es una experiencia bonita, agradable, fabulosa. Las chicas están encantadoras con nosotras. Y bueno, hay una unión, hay un encuentro ahí, ¡buah! Impresionante. Muy contenta, muy agustico. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues estoy cogiendo los datos de los nuevos voluntarios. ¿Y tú vienes de voluntario? Sí, yo también soy voluntario. Llevo 11 años en la prisión. 11 años. ¿Y cómo conociste la pastoral penitenciaria? Pues en mi parroquia, en San Vicente Ferrer de Elche, llegaron los mercedarios en 1994 y comenzamos a conocer el mundo de la prisión. Y a partir de ahí, pues bueno, nos enganchamos como voluntarios y a trabajar dentro de la prisión. ¿Y cómo estás en tu experiencia allí en el centro? Pues bastante buena, dependiendo también de lo que hagas, ¿no? Yo ahora mismo estoy haciendo talleres de inserción laboral. Es algo que actualmente con la que está cayendo no es fácil, porque cuesta conseguir trabajo para los internos, pero bueno, con mucho positivismo y a salir adelante con ellos y hacer talleres sobre todo. Patricia, cuéntanos, ¿cómo es tu experiencia como voluntaria? ¿Qué es lo que más destacarías? Bueno, pues yo destacaría, sobre todo en la prisión, lo más importante, las cosas más pequeñas son las que allí recobran un valor incalculable. Cualquier gesto, cualquier detalle, una pequeña tarjeta escrita en Navidad, esto para cualquier interno puede ser, sobre todo cuando no lo reciben por parte de sus familias. Es un terreno complicado, pero lo curioso es que todo lo que funciona mal en la sociedad está reflejado en la prisión, la inmigración, la pobreza, la drogadicción, lo que te llevas, ese reflejo. Estos encuentros de pastoral penitenciaria tienen siempre una dimensión formativa. En esta ocasión, la invitada es Marta Oro Pulido, subdirectora del Centro de Tratamiento Hospitalario del Psiquiátrico de Fontcalent. Ella misma nos resume brevemente el contenido de su intervención. Pues estamos aquí con Marta Oro Pulido, que ella es la subdirectora del Centro de Tratamiento Hospitalario del Psiquiátrico de Fontcalent. Marta, cuéntanos brevemente de lo que has dicho en la conferencia, algo importante. Bueno, yo creo que la idea que yo quería transmitir era que tenemos que ir caminando desde la idea de enfermo mental, de persona con enfermedad mental, para poder trabajar con personas, que la enfermedad mental sea algo añadido a la persona, que no sea una cosa que etiquete ni que marque principalmente, y que los voluntarios tienen la oportunidad, ¿no?, de dar una visión mucho más realista y mucho más positiva de la enfermedad mental, que ayude a quitar etiquetas, ¿no?, y que facilite un poco, ¿no?, pues, su recuperación y su integración otra vez en la sociedad una vez que salgan de nuestros centros. Eso es básicamente la idea, ¿no? La ponencia de Marta es seguida con muchísimo interés y se completa con las diferentes preguntas e intervenciones que los voluntarios hacen. Estamos aquí con José Vicente, que todo el mundo lo conoce por Chenchu, y él es el capellán del psiquiátrico penitenciario. Chenchu, cuéntanos, ¿cuál es tu misión allí y tu labor? Pues bueno, como capellán, pues hacer presencia de la iglesia en el hospital psiquiátrico penitenciario. Y como capellán es coordinar primero las actividades de los voluntarios, de la capellanía católica, pues también presencia como iglesia, pues la celebración de los sacramentos, que por cierto allí es muy demandada, ¿no? Sobre todo el sacramento de la confesión. Y luego también, pues bueno, colaborar con la administración, bueno, con la dirección, en las actividades también, como son las sillas terapéuticas, dos veces por semana sillas terapéuticas con internos, están de permiso, y también la coordinación a las casitas de acogida. En España, nada más que hay dos centros psiquiátricos penitenciarios. Eso quiere decir que en Alicante tenemos internos, o sea, personas con enfermedad mental de toda España. Entonces, cuando llegan permisos, los primeros permisos, que son de 3 o 4 días, no tienen oportunidad de desplazarse a sus domicilios. Y tenemos las casas de acogida. Una de hombres, la casa de Padre Rupe, que lleva el hermano Jorge, y la casa de mujeres, Santa Luisa de Marillat, que llevan la gestión de las hijas de la caridad. Entonces, coordinar también esas salidas. Pero bueno, como verás, el capellán hoy día en el centro penitenciario se hace de todo, ¿no? ¿Cómo se llama y de qué congregación es? Yo me llamo Úrsula y soy adoratriz. Muy bien. ¿Y cómo está viviendo todo esto de ser voluntaria en la pastoral penitenciaria? Muy bien,
es algo que tú eliges un día, además de tu trabajo en el centro, porque yo tengo un centro, pues si te queda un rato libre, dices, este rato le voy a dedicar en otra cosa. Entonces yo tenía en un primer momento en Foncalé, entraba en el módulo de mujeres, teníamos un taller, después por horarios y otras circunstancias tuve que dejarlo y ahora voy a visitar a los enfermos, voy al módulo de seguridad en el hospital provincial, en la novena planta. Y usted que es, está en la congregación, ¿qué papel tiene Dios en el voluntariado? Porque a lo mejor hay presos que usted está en el taller y no quieren escuchar hablar de Dios, o otros que nunca han escuchado hablar de Él. ¿Cómo es todo eso? Ah, yo no tengo ningún problema, porque Dios no es solamente... O sea, trabajar por Dios no es hablar de Dios muchas veces. Estas personas necesitan algo, alguien cercano, necesitan cariño. ¿Tú sabes lo que supone para los que están en el módulo de seguridad que encima de estar enfermos están cerrados en cada celda, en cada habitación? Y de repente se abre la puerta y dice, mira que vienen a visitarle. ¿Tú sabes lo que es que se encuentren que alguien va a visitarlos? ¿Y de qué hablo? Pues de lo que salga. Pero ellos saben que yo pertenezco a la pastoral penitenciaria y el que va a la pastoral penitenciaria lo que le mueve es la fe, es el amor de Dios. Y entonces lo que estamos haciendo ahora es visitar a internos que sean de Elche, bueno, si hay alguno de Santa Pola creyente, bueno, da igual, ¿no? Quiero decir, pero hacer un poco de vinculación entre ellos y la familia y entre ellos y la calle, si tienen alguna necesidad así más urgente, que a lo mejor... ayudarles un poquito a saber por dónde tienen que tirar, pues mira, habla con la trabajadora social, o mira, esto comenta sobre el educador, no sé, así un poco, hacer un poco de guía o de acompañamiento. Otras veces simplemente, por ejemplo, yo el martes pasado estuve toda la tarde en Mujeres y simplemente lo único que hice fue escuchar, ¿no? Estuve allí sentada, ellas hablaban, me contaban, y así estuve toda la tarde, que no hice nada práctico de ninguna gestión, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues eso un poco. Supongo que por el tiempo que llevas, que toda la misión que estás haciendo para la Iglesia te enriquece como persona. Sí, claro, sí, ¿no? A veces un poco es, no sé, la sensación es decir, bueno, pues el Evangelio o la fe hay que llevarlo a la calle, ¿no? Y hay que ponerlo en tu vida, en tu trabajo, en tu día a día, ¿no? Y entonces un poco a eso es a lo que aprendes, ¿no? Mientras más trabajas y mientras más tiempo dedicas, como que más necesidad tienes de hacerlo, ¿no? De decir, bueno, pues... Pero sí que te digo que también creo que es fundamental el tiempo de oración y de formación, ¿no? Yo aparte estoy en un grupito en mi parroquia, que es el grupito de pastoral penitenciaria, que casi todos somos voluntarios en la prisión, hay algunos que no, que nos reunimos semanalmente y entonces lo que hacemos es eso, pues hacer oración y un poquito de formación, tanto penitenciaria como a otro nivel, ¿no? Más. Tras un breve descanso, la segunda parte de la mañana se dedica a coordinar el trabajo de este grupo en las tres prisiones. Además, estamos en las vísperas de la Navidad y todos los años por estas fechas se lanza una campaña para ayudar en cosas básicas necesarias para los internos de la cárcel. Estamos ya casi a las puertas de la Navidad. ¿Y cómo es allí la Navidad en la cárcel? ¿Cómo lo viven ellos? Pues esa es una pregunta que nos hacen todos los años, ¿no? Imagínate, pues bueno, yo creo que es evidente la respuesta, ¿no? La Navidad es un periodo duro, porque además también cesan un poquitín las actividades, los maestros se van de vacaciones y, en fin, es un periodo más complicado, ¿no? Y evidentemente es un periodo en el que el interno añora, el interno echa de menos, y también la gente de fuera, la familia, ¿no? Pues eso, son días de estar en familia, son días de paz, son días de disfrutar con la familia. La prisión es un momento duro. El interno siempre dice que por favor pasen ya las Navidades, ¿no? Y habéis presentado aquí ante los voluntarios la campaña de Navidad. Cuéntanos en qué consiste, qué es lo que hacéis y, bueno, por qué lo hacéis, ¿no? Exactamente, sí. La campaña de Navidad de la pastoral penitenciaria que se hace todos los años. Pues bueno, el primer objetivo sobre todo es la toma de conciencia o crear conciencia en la sociedad y en la Iglesia diocesana de otro discurso sobre la cárcel, ¿no? Yo siempre digo que el delito es el final del camino. Una persona no nace
en la cárcel, sino que ha habido una serie de, una historia personal detrás, ha habido unas circunstancias, a veces pues, situaciones de pobreza, de exclusión, de marginalidad, de adicciones, otras circunstancias que han hecho que esa persona finalmente cometa un delito y esté en prisión. Evidentemente, el delito hay que penarlo y para eso tiene que existir la cárcel. Posiblemente podríamos idear otros métodos, ¿no? más que realmente hicieran que esa gente después se pudiera reinsertar en la sociedad. La campaña de esa vida, sobre todo, es lanzar ese mensaje de decir la cárcel es cuestión de todos, porque es verdad, o sea, los presos no nacen en la cárcel, sino nacen en las ciudades, en los pueblos, en los barrios, y ahí es donde volverán. Y yo siempre digo, los internos cuando vuelvan a casa, ¿qué les podremos ofrecer para que no vuelvan a delinquir? ¿Qué les podremos ofrecer para que no se vean obligados, sobre todo, a volver a esa rueda de marginación que muchas veces genera ese escandaloso 60% de reincidencia del que nos hablan las estadísticas? O sea, de cada 100, 60 que salen, volverán a la cárcel, es mucha gente. Y entonces, sobre todo, pues es crear conciencia y pedir porque al final las actividades que realizamos en pastoral penitenciaria, los talleres, pero sobre todo los recursos asistenciales, las dos casitas de acogida que tenemos, esas cosas hay que mantenerlas. Y es verdad que bueno, pues se necesita dinero pues para cubrir esas necesidades y para seguir siendo esperanza y para seguir siendo oportunidad para aquellos que menos las tienen. Cabe mencionar también que esta campaña de Navidad se hace en colaboración con el CEU, Universidad Cardenal Herrera, que colabora también en la edición de La Puerta, una revista que nos acerca al mundo de la prisión. La pastoral penitenciaria sostiene, por otra parte, dos casas, una para hombres y otra para mujeres, donde se alojan transitoriamente los internos que disfrutan de permisos y no tienen lugar al que ir. Jordi, cuéntenos, ¿qué es la Casa de Acogida Pedro Arrupe? La Casa de Acogida Pedro Arrupe es una casa dedicada expresamente para los internos que salen de permiso y se pasan unos días y luego se van. Luego también hay algunos que pasan grandes temporadas. Por ejemplo, tengo a uno que ya hace casi 2 años que está. Como ahora lo de el trabajo está tan difícil, es difícil que para tirarlo a la calle, pues a veces aguantamos. Pero ya hemos quedado con Nacho, que ahora cuando salga la gente de permiso y esté unos meses, tan pronto empiece a cobrar el paro, se tendrá que ir, porque si no es allí, se almacenan personas que no hacen nada. Entonces usted es un experto, ¿no?, en el perfil de los presos, ¿sabe cómo tratarlos? Sí, bien, yo los trato como personas, sencillamente. No es ninguna experiencia ni ninguna facilidad. Los trato como personas. Con personas quizás que son más dignos de ayuda que otras por su situación. Que yo no sé si son enfermos o no son enfermos. Yo conozco situaciones y por la situación que tienen, pues les trato quizás mejor que si fuera en la calle. Benedicto XVI recibió a unos 10.000 jóvenes que participan en el proyecto Ambientémonos en la Escuela, promovido por la Fundación de Ayuda al Medio Ambiente sobre la Natura. Y vorrei dirvi che apprezzo molto la vostra scelta di essere custodi del creato e che in questo avete il mio appoggio pieno. El cardenal Rodríguez Maradiaga le regaló una reproducción del Códice 338, en el que se encuentran escritos autobiográficos de San Francisco de Asís y el primer borrador del Cántico de las Criaturas. La Fundación Sor Ela Natura está muy relacionada con la espiritualidad franciscana. El Papa quiso reunirse el 29 de noviembre porque se celebra el aniversario de la proclamación de San Francisco de Asís como patrón de los ecologistas y la jornada por el cuidado de la creación. Benedicto XVI recordó que respetar la naturaleza es también respetar al ser humano y ayuda a descubrir la más profunda identidad de la persona. Oggi più che mai ci appare chiaro che il rispetto per l'ambiente non può dimenticare il riconoscimento del valore della persona umana e della sua inviolabilità in ogni fase della vita e in ogni condizione. Il rispetto per l'essere umano e il rispetto per la natura sono un tutt'uno. El Papa dijo a los profesores que la Tierra no tendrá un buen futuro si no llevamos un estilo de vida más responsable con la creación. Su questo, cari ragazzi, sono convinto di trovare in voi degli aliati, dei veri custodi della vita e del creato.
La Fundación Italiana Sorella Natura promueve una concienciación de la protección del medio ambiente basada en el respeto a la vida. Dios irrumpe en nuestra historia. Él envía al ángel Gabriel que anuncia a la Virgen María que va a ser la madre del Salvador. María, una mujer sencilla, pobre y humilde, que acoge, que escucha y que se entrega. Hágase en mí según tu palabra. Y el poder del Altísimo la cubre con su sombra, porque para Dios nada es imposible. Dios también irrumpe en nuestra historia personal. En este cuarto domingo de Adviento llama ya a nuestras puertas. Espera de nosotros acogida, escucha, como la Virgen. Que también nosotros seamos capaces de decirle, hágase en mi vida, según tu voluntad. Nuestro programa de hoy toca ya a su fin y como siempre lo despedimos con noticias breves de actualidad diocesana. Los protagonistas de hoy son los niños, así que os dejamos con ellos. La próxima semana estaremos ya inmersos en las fiestas de Navidad, pero nosotros seguiremos estando ahí. Así que no nos falléis y hasta entonces. Cientos de niños procedentes de las parroquias y colegios de toda la provincia se dieron cita el día 26 de noviembre en el Colegio Jesús María Ceu de Alicante. Estas imágenes corresponden al acto eucarístico que se celebró a media mañana y que formaba parte del programa de este día, celebrado bajo el lema «Si me necesitas, aquí estoy». Esta jornada va destinada a los niños que están recibiendo la catequesis preparatoria para la primera comunión y para los de postcomunión, y que se encuentran en los cursos escolares comprendidos entre tercero y sexto de educación primaria. Los pequeños disfrutaron durante todo el día de diferentes actividades, juegos y catequesis. Marcos Andreu, el director del Secretariado de Pastoral de Infancia y Juventud, nos ofrece un resumen de lo que fue el día. Estamos en el Encuentro Diocesano de Niños y en consonancia con toda la Iglesia Diocesana estamos reflexionando, o nos sirve de fondo, pues el objetivo diocesano de la inspiración vocacional, que somos cristianos porque Dios nos llama a ello. Y por eso el lema de la jornada es, si me necesitas, aquí estoy. Pues aquí están pues alrededor de 800.000 niños que quieren responder a esa llamada del Señor a seguirle poco a poco con la vida cristiana. Hemos tenido esta mañana una representación de San Tarsicio como un ejemplo de niño, un testimonio para de vida cristiana. Ahora hemos tenido la celebración y en ella pues también hemos seguido profundizando en este lema y continuamos ahora con un momento más lúdico y festivo para concluir al comienzo de la tarde y así poder ser enviados también a todo el lugar de nuestra diócesis. Hoy don Rafael no ha podido acompañarnos, siempre lo hace, pero este año ha tenido que marchar, está fuera. Y don Francisco Conesa, el vicario general, ha sido él quien ha presidido esta celebración y quien pues, se ha sentido muy a gusto con los niños y con ganas de seguir enseñándoles y hablarles del Evangelio.